El caso de la comandante Ana María. Mélida Anaya Montes nace en Santiago Texacuangos el 17 de mayo de 1929. Era también conocida como la comandante Ana María. Fue una educadora guerrillera salvadoreña y cofundadora de la organización guerrillera Fuerzas Populares de la Liberación, que en 1980 conformaron el FMLN. Además, ha sido considerada como un ícono entre las mujeres de izquierda de El Salvador. Desde su infancia, Mélida soñaba en ser maestra. Su madre trabajaba lavando ropa o limpiando las casas de gente acomodada y su padre era jornalero en las plantaciones de café. La comandante Ana María comenzó su formación como docente después de que un pariente de su padre, que vivía en la capital, le ofreciera que podía vivir en su casa. Así ella se traslada y prosigue sus estudios de maestra en la Escuela Normal España hasta graduarse con éxito en octubre de 1943. Sus primeras lecciones las dio en una escuela del Departamento de la Paz. Ya con intenciones políticas ingresa a la Escuela Pedagógica Superior, donde se destaca y se involucra en el trabajo social. Es ahí donde la eligen miembro de la Asociación de Profesores de las Escuelas Medias de la capital. Estando allí, tuvo oportunidad de intervenir en algunas reuniones, donde se destacó oralmente por su hablar sencillo y claro, por la capacidad de argumentar y señalar hasta los problemas más complejos. Mélida era considerada por sus compañeros de causa, familiares y amigos como una gran líder, una heroína y docente comprometida con los cambios sociales. Mujer tenaz y esforzada en la lucha por la igualdad jurídica, política, económica y social de las mujeres. Tanto así que surge un movimiento social en honor a ella. Este movimiento que ya muchos de nosotros... Para muchos de sus seguidores, la comandante Ana María dejó un legado importante en cuanto a su lucha social e inspiró a muchas mujeres para romper el silencio y exigir derechos comunes durante la década de las dictaduras militares. Mélida recibió un doctorado en educación de la Universidad de El Salvador, impartió clases en distintas escuelas y llegó a ser subdirectora de la Escuela Normal Superior Alberto Masferrer. De hecho, ella fue la primera doctora en ciencias de la educación en nuestro país. Se dice hizo también grandes aportes a la pedagogía apegada a la realidad de El Salvador, a los procesos de reforma educativa y al combate del analfabetismo. Mélida Anaya soñó con vivir en un país educado donde las escuelas estuvieran más llenas que las cárceles y donde los niños aprendieran antes a usar un lápiz que una pala. La comandante Ana María fue la forjadora de muchos revolucionarios. Se dice ella fue maestra y veía de primera mano la situación que vivía el pueblo, ya que impartía clases en sectores donde existía mucha precariedad, donde muchos niños ni siquiera tenían acceso a la educación, y esto le había hecho tomar conciencia y adoptar su posición revolucionaria y comprometerse con la lucha armada para cambiar el país. A finales de los años 60, ella se convierte en una de las principales líderes de la Asociación Gremial Andes 21 de junio, de la que fue electa secretaria general en 1968. Ella condujo las huelgas de los profesores de primaria y secundaria en 1968 y 1971, que crearon un grave problema para el gobierno del coronel Fidel Sánchez Hernández. En 1970, Mélida, junto con el exsecretario general del Partido Comunista Salvadoreño, Salvador Cayetano Carpio, y dirigentes obreros y universitarios, fundaron la primera organización guerrillera de El Salvador, las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí, mejor conocidas por sus siglas FPL. Ella adoptó el seudónimo de Comandante Ana María y se convirtió en la segunda al mando dentro de la organización. En los debates ideológicos de las FPL, ella representó una corriente socialista moderada frente a la tesis marxista-lenista de la Alianza Obrero-Campesina y la estrategia militar de la guerra popular prolongada y defendida por Cayetano Carpio. Salvador Cayetano Carpio, conocido también como el Comandante Marcial, fue un político comunista dirigente sindical salvadoreño, fundador de las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí y el FMLN. Era un hombre de ideas básicas y con un fanatismo más propio. Se dice él veía más al partido como una secta que como una organización política. A veces tomaba decisiones motivado más por el rencor personal que por estrategias militares. Ejemplo de ello ocurre cuando en una manifestación del PPR en mayo de 1979 fue abatida la profesora Emma Carpio, hija de Marcial. Enfurecido, Marcial ordena quitarle la vida al ministro de Educación Carlos Herrera Rebollo, quien fue abatido cuando se dirigía
en automóvil a su despacho en el centro de San Salvador. Se dice que hacia los últimos años la comandante Ana María comenzó a tener serias diferencias políticas con Marcial, sobre todo por la cercanía de Ana María a la posición del Partido Comunista de terminar con la guerra popular y negociar con el régimen, algo a lo que Marcial se oponía, ya que él pensaba que se debía luchar hasta el fin para establecer un gobierno con hegemonía de los obreros y campesinos y que la única negociación posible era la que llevaría a rendirse al ejército y a la burguesía. En enero de 1983, la mayoría de jefes guerrilleros de las FPL, liberados por Mélida Anaya Montes, se puso en contra de las extremas posiciones de Marcial. En el fondo, ambas posiciones querían el mismo objetivo, utilizar el mecanismo de diálogo y negociación con el enemigo como un arma para ganar espacios políticos mientras se hacía la guerra. La diferencia estaba en las formas de impulsar la estrategia y en las desconfianzas ideológicas hacia los potenciales aliados de la burguesía. Marcial, a quien en un tiempo las FPL le rendía un verdadero culto, estaba herido en su amor propio. Sus posiciones estaban siendo derrotadas no solo por las demás organizaciones del FMLN, sino por sus mismos compañeros de la FPL, la organización que él creó para, según él, hacerle la guerra a los ricos y darle poder a los pobres, se veía mermado. Su liderazgo estaba siendo desplazado por la comandante Ana María. Por ello, decidió entonces ingresar a El Salvador para tratar de conquistar adeptos a sus posiciones en los jefes guerrilleros y cuadros intermedios para no perder el control de la organización. Primero haría un viaje a Libia en abril de ese año y desde allí, usando los mecanismos clandestinos, viajaría a El Salvador. Las diferencias ideológicas entre Ana María y el comandante Marcial se volvieron de conocimiento público y las tensiones se acrecentaron entre ellos. Y el desenlace de esta historia tendría a Managua, Nicaragua, por escenario. Quizá la comandante Ana María llegaría a entender que la revolución no era el medio por el cual alcanzaría su sueño anhelado, que quizá no fue buena idea abandonar sus libros por armas. La madrugada del 6 de abril de 1983, tres hombres se desplazaban de manera sigilosa por los patios, veredas y predios baldíos aledaños a la carretera sur en los alrededores de Managua, la capital nicaragüense. Iban vestidos con ropas oscuras, zapatillas, guantes y pasamontañas. Solo los grillos y los ladridos de los perros rompían la quietud de la calurosa noche. Estos hombres llegan a Montefresco, una elegante zona residencial en el kilómetro 15 y medio de la carretera sur, lugar donde se encontraba la casa número 128. Era la residencia de Mélida, lugar al que ingresaron sigilosamente. No tuvieron ningún problema para ingresar. Desde adentro les habían dejado abierto el portón que da al patio y a la puerta de entrada a la casa. No se escuchaba ningún ruido. Todo estaba oscuro. En la sala de estar, una mujer les señaló una habitación. Los tres sujetos avanzaron sin mediar palabra. Abrieron la puerta de la alcoba y alcanzaron a ver a la persona que solitaria dormía en su cama. Era una mujer de 54 años de edad. Rodearon la cama, uno de ellos se abalanzó sobre la mujer, le sujetó la cabeza mientras le tapaba la boca, otro la sostuvo por los pies inmovilizando las piernas, mientras tanto el tercero con brutales impulsos de su mano le hundía una y otra vez un picahielos en el tórax. Un total de 83 puñaladas le robaron el aliento. No conformes con ello, le degollaron con una navaja. El horror se había desencadenado a las 2:30 de la madrugada, llevándose a Mélida de este mundo y junto con ella todos sus sueños. La autopsia reveló que había rastros de semen en la víctima, pero se descartó totalmente que los victimarios le hayan abusado. Se supone que poco antes del crimen, la comandante había tenido relaciones con un amante para los demás desconocido. Así lo expresó en su acusación la fiscal del caso, la abogada Ninoska Argüello. Inicialmente, los restos de la comandante Ana María fueron llevados a un pequeño mausoleo ubicado en la plaza del mercado Roberto Güemes en Managua, Nicaragua. No obstante, el 10 de junio del año 2007, sus restos fueron exhumados y trasladados a El Salvador, exactamente en el cementerio de Santiago Texacuangos, el municipio que alguna vez le había visto nacer. En este lugar se le colocaron ofrendas florales y se realizó un pequeño acto político donde recordaron el aporte de Mélida en el proceso revolucionario. La pregunta tras su feroz ataque era ¿quién? ¿Quién tenía tanto odio contra esta mujer para descargar de esa forma toda su ira sobre su cuerpo? Se dice que Carpio sostuvo en Managua varias reuniones con Rogelio Antonio Basaglia Recinos, también conocido como el comandante Marcelo.
Según líderes de las FPL, en esas reuniones Carpio ordena a Marcelo el crimen de Mélida Anaya Montes. Marcelo, quien en ese momento tenía 29 años, había ingresado a las FPL siendo apenas un adolescente. Era uno de los más jóvenes miembros del Comité Central y un hombre incondicional de Marcial. Cuando Carpio hace un viaje para Libia, Marcelo reúne a un grupo de combatientes de su más absoluta confianza, que eran Julio Armando Sosa Orellana, alias Efren, Santos Andrés Vázquez Molina, alias Jacinto, y Walter Ernesto Elías, alias Francisco. Marcelo, al ordenarles el ajusticiamiento, les dijo: Ana María ya no es compa. Ella planea desprestigiar la personalidad revolucionaria del comandante Marcial y llevar al plano público las divergencias políticas internas. Les ordenó evitar a toda costa hacer disparos y les informó que el personal de seguridad de Ana María estaba enterado y que actuarían de manera coordinada. Marcial fue informado telefónicamente del deceso de Ana María. El 9 de abril regresa a Managua para asistir al funeral. Hasta ese momento, la Comandancia General del FMLN y el gobierno sandinista acusaron a la Agencia Central de Inteligencia CIA de haber llevado a cabo el crimen, lo cual no tenía sentido porque se veía a todas luces que este crimen fue perpetrado con demasiado odio. De haber sido la CIA, un disparo habría bastado. Pero el problema aquí es que 83 puñaladas gritaban a todo pulmón que se habían ensañado con la comandante Ana María. El mismo día del funeral fue apresado Rogelio Basaglia por agentes del Ministerio del Interior nicaragüense. Para el 12 de abril, los agentes nicaragüenses habían capturado a todos los participantes en aquel crimen. Un día antes, un comunicado del Ministerio de Interior aseguraba de que Basaglia declaró que su acción le había sido ordenada por Salvador Cayetano Carpio. Más tarde, en el juicio, Basaglia se retractaría de esta afirmación. El diario Barricada de Managua informó que al conocer las declaraciones de Basaglia, Carpio se negó a hacer comentarios sobre esto, no negándose ni aceptando nada, sino sumiéndose en un silencio absoluto. Marcial, de hecho, ya estaba bajo arresto domiciliario desde la misma noche del 9 de abril, es decir, el mismo día en que sepultan a la comandante Ana María. Ese día, 12 de abril, emisarios del Ministerio del Interior llegaron a la casa de Carpio en la carretera sur y lo acusaron directamente de haber ordenado el crimen contra Ana María. Le pidieron que renunciara a su cargo de comandante y que sería trasladado a un destino que no se había podido precisar. Algunas versiones sostienen que entre los emisarios estaba el mismo ministro de Interior Tomás Borge. Testimonios de militares de la FPL que pidieron no ser identificados indican que cuando los emisarios se fueron, Marcial pidió a su mujer Tulita que le preparara un par de huevos fritos. Mientras ella cocinaba, él se encerró en su estudio a escribir dos cartas, una dirigida a las jefaturas de las FPL y el FMLN y la otra al pueblo salvadoreño. Luego tomó un arma de cuatro bocas que le había regalado el fallecido ex hombre fuerte de Panamá, Omar Torrijos, y con esta se asestó un tiro directo al corazón. Si fue inducido a hacerse daño o, como lo afirman otros, se trató de un ajusticiamiento llevado a cabo por sicarios, lo cierto es que el fallecimiento de Marcial marcaba un macabro dueto con Mélida Anaya Montes en los alrededores de la carretera sur de Nicaragua. Cayetano Carpio fue sepultado en Santa Tecla, El Salvador, y en el año 1984, durante el juicio del comandante Marcelo, el juez del juzgado segundo del distrito del crimen de Managua sentenció que Cayetano Carpio debía ser sobreseído definitivamente por la Procuraduría Penal como autor intelectual del delito investigado, siendo opinión de esta autoridad que se adhiere a lo expresado por el defensor Gutiérrez Mayorga en su escrito de defensa que no fueron aportadas las pruebas en el proceso que respalden tal imputación. Es decir, Carpio fue exculpado legalmente por el crimen de Ana María por falta de pruebas, pero la información no se dio a conocer públicamente. En cuanto a los demás acusados, no encontré información sobre si recibieron alguna condena por este crimen. Ambos decesos, tanto como el del crimen contra Ana María y el deceso supuestamente autoinfligido del comandante Marcelo, jamás fueron aclarados por el FMLN hasta el día de hoy. Para el caso del comandante Marcelo, únicamente encontré una condena debido a unos secuestros que él llevó a cabo, pero nada que conectase con el crimen de la comandante Ana María.
María. Llegamos al final de este caso. Recuerda suscribirte a este canal si te gusta mi contenido. En la pestaña de videos encontrarás mucho más contenido y, por supuesto, no olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún caso. Te dejo mis redes sociales y, como ya lo podrán notar, nos expandimos a Facebook. Por allá estaré también contestando sus mensajitos. Muchísimas gracias por su fiel compañía. Nos vemos en un próximo video.